mes a mes siguen aumentando los precios de los productos de la canasta básica, según mediciones hechas por el Instituto Nacional de Estadística. De 279 gastos básicos que integran el índice de precios al consumidor, 199 subieron, 41 disminuyeron y 39 mantuvieron sus precios, según el informe del Instituto Nacional de Estadística, INE, correspondiente a agosto. El maíz, cebolla y diésel por medio del transporte público tuvieron las mayores alzas. Con ello, las familias de 5 integrantes tuvieron que desembolsar 7 quetzales con 50 centavos más para adquirir la canasta básica de alimentos, por lo que necesitarían como mínimo para cubrir su nutrición invertir 2.565 quetzales con 90 centavos. Pero la situación se complica cuando se trata de cubrir alimentación, vestuario, estudios, salud, entre otras necesidades básicas, ya que esta canasta básica vital subió 13 quetzales con 90 centavos y para ello necesitan invertir 4.682 quetzales con 30 centavos. Según el INE, el maíz blanco se cotiza la libra en un quetzal con 85, la cebolla la libra casi 3 quetzales en Quiché, Huehuetenango y San Marcos, mientras el diésel se cotiza en los 34 quetzales con 43 centavos el galón en áreas de Petén y Alta Verapaz. Por el respeto a la vida, Telediario Información Actual.